1986 ocurrió el accidente nuclear de Chernóbil. Las explosiones expulsaron tanto material radioactivo a la atmósfera que se formó una nube radioactiva que se extendió por todo el planeta. Dos meses después, al otro lado del mundo, nací yo. Eso debe explicar algunas cosas. Bueno, en noviembre de ese mismo año, Soda Stereo lanzó el álbum Signos, que incluía el tema Prófugos. Y hoy, en Riffs en 2 minutos, voy a enseñarles a tocar este riff. Que parece difícil, pero les prometo que al final del video lo van a poder tocar. Y lo van a aprender solo en 2 minutos. Bueno, empecemos. 2 minutos y contando. Este riff empieza con la cuerda Mi en la sexta cuerda al aire. Más fácil, imposible. Luego viene esta parte. Son 3 pull-offs seguidos en la quinta cuerda. Tocan el traste 5 y pull-off. Traste 4. Pull-off y traste 2 y pull-off. Y luego regresan al traste 4, pero ya no sueltan. Hasta ahí tenemos esto. Luego con el dedo 3 vamos a saltar hasta la cuarta cuerda traste 6. Y desde aquí vamos a hacer un pull-off hacia el traste 4. Hasta aquí tenemos esto. Y luego vamos a volver a la quinta cuerda donde vamos a tocar esto. Un golpe hacia abajo. Acá los dedos muteando las cuerdas, y cuando subimos tocamos el traste 5. Y luego de nuevo hacia abajo, y cuando subimos tocamos el traste 7. Y ahí tenemos todo el riff. Un poco más lento. Y luego todo ese aparato completo que tocamos desde la sexta cuerda, ahora lo vamos a hacer igualito, pero empezando en la quinta cuerda. Y tiempo. Espero que les haya gustado este video. Y ya sé lo que me van a decir. En la versión en vivo, él hace un montón de cambios y piruetas. Ya. Si van a mi página de Patreon, les estoy dejando las tablaturas y partituras de esa versión que toca Gustavo Cerati en vivo. También les dejo un videito ahí explicando cada partecita. También les voy a dejar en mi página de Patreon el backing track. Y si tienen alguna duda de cómo tocar este riff o algo no les quedó claro, ya lo conversamos por nuestro grupo de WhatsApp. Acuérdense que si se suscriben a mi página de Patreon, también los agrego a nuestro grupo privado de WhatsApp. Ahora, si quieren ponerse teóricos, este riff está armado con la escala mixolidio, empezando desde la quinta cuerda y desde la sexta cuerda. Y si no saben mixolidio desde la quinta cuerda y la sexta cuerda, necesitan el manual de supervivencia para guitarristas libro 2, que pueden encontrar en mi página web danielfloresmusic.net. Bueno, eso es todo, amigos. No olviden darle like a este video, compartirlo y etiquetar a algún amigo que sepan que es fan de Soda Stereo. Siempre hay uno por ahí. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!